necesario, lo cuento. Sí, mira, todas las vacunas en general, cuando se hace la etapa de experimentación y en la última fase, como se hace a tantas personas, el porcentaje hace que en este caso 79%, por la gran cantidad de personas, hace que sea 79%. Si tuviésemos un número de 5.000 voluntarios o 10.000 voluntarios, eso subiría o eso bajaría. Entonces, ya cuando se llega a implementar en determinadas sociedades o países, como está sucediendo, y al aumentar esa cantidad de personas, ese porcentaje va a aumentar, ¿no? Y eso hace que las medidas en un primer momento, como las países cuando inició también estaba en 79%, 80% efectividad, y ya cuando ha dado mayores resultados, ha tenido mayor alcance, logró ya tener esta efectividad de 90%, 95%, ¿no? Recordemos que en nuestro país fueron 12.000 voluntarios. Según las autoridades, es eso, ¿no? El haber participado en este ensayo, lo que ha hecho que el acuerdo, la contratación sea mucho más rápida, mucho más fácil. En ese sentido, tendríamos que agradecerte a ti, Mario, y a las 12.000 personas que han participado en ese ensayo. Yo imagino que tu entorno, tu familia también debe sentirse muy orgulloso. Sí, muchas gracias a todas las personas también que apostaron por participar, ¿no? Porque creo que en ese momento, en septiembre, todos estábamos con esas ganas de darle solución a esto, y bueno, hasta el momento no teníamos noticias y ayer ya nos sorprendieron, y creo que sea lo mejor para el país, ¿no? Que creo que la implementación de la vacuna no nos va a bajar la guardia, porque no quiere decir que ya vamos a poder recobrar la libertad que antes teníamos, pero sí con mayor prudencia, que creo que es necesario dar tranquilidad a las personas, ¿no? Y cuidar a los más vulnerables, que ahora creo que es el objetivo, ¿no? En ese mismo sentido, me imagino que los voluntarios están minuciosamente informados, ¿no? Y cuando ya les comuniquen si fue placebo o vacuna, bueno, el desenlace, ojalá lo compartas también con nosotros como esta conversación. Pero en otros países reciben la primera dosis y los ciudadanos ya se creen inmunes y los científicos insisten, ¿no?, en recordarles que la inmunidad viene después de la segunda dosis. Así es que me parece que nosotros somos dementes, como todos, ¿no? Y pensamos que con la primera dosis o con la vacuna acá ya la vida volvió a la normalidad. Pero tú, que has recibido no sé con qué espacio de tiempo la primera y la segunda, ¿no?, me imagino que estás absolutamente al tanto, y en ese sentido queríamos empezarnos a preparar, ¿no?, para que quienes reciban la vacuna no bajen la guardia a pesar de haber recibido la primera dosis, porque por consenso y unanimidad no logras la inmunidad, ni tampoco es de por vida. Exactamente, sí. Justo pasó un caso muy particular en Estados Unidos, ¿no?, que a un enfermero le aplicaron la primera dosis y como todavía no había logrado la inmunidad porque no le aplicaron la segunda dosis en el lapso de la primera dosis, que es 21 días entre una y otra, desarrolló el coronavirus, se contagió de coronavirus. Entonces, si vemos que un enfermero que probablemente tiene todas las medidas del caso para cuidarse, para protegerse, está expuesto, habiendo expuesto la primera dosis, y imaginemos nosotros aquí en Perú, que creo yo que ni bien tengamos la primera dosis podemos pensar que ya estamos inmunes. No, no es así, ¿no? Tenemos que esperar la segunda dosis, el desarrollo de la inmunidad, y no apresurarnos, ¿no? Creo que eso es lo importante, saber que vamos a recibirla en cualquier momento, pero no bajar la guardia y estar atentos, porque en cualquier momento esto puede salirse de control y ahí van a venir los problemas. Muchas gracias por tu mensaje, Mario. Han sido muy pacientes y muy solidarios todas las personas que han participado de este ensayo realizado aquí en Perú con el desarrollo de la vacuna de Sinopharm, que finalmente es una realidad. Este mes llega el primer lote de 1 millón de vacunas que va a servir para vacunar a 500.000 de personas, porque son dos dosis y la prioridad son aquellas que han estado en la primera línea. Así que el Perú te agradece y agradece a todos esos voluntarios. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, por compartir esta experiencia. Y nos cuenta, si fue placebo o vacuna, por favor. Oye, sí, qué inquietud, ¿no? Sí, pero bueno. No nos dejes en eso. Pero un abrazo, Mario. Gracias por tu tiempo. Gracias. Son las 10:28 en punto. Nos vamos a la pausa. El día siempre está lleno de noticias y queremos que sepas cómo pueden afectar tu vida. Buenas tardes, directo. Desde que se dio a conocer, está reclamando en estos momentos. Soy Patricia del Río y estoy en la rotativa del aire, edición tarde.
De lunes a viernes a la una de la tarde, La Rotativa del Aire con Patricia del Río por RTP, La Voz del Perú. 10:28. Los titulares de RTP. El suboficial de la policía, José Luis Vera Gallegos, de 53 años, murió esta mañana a causa de la COVID-19. Debido a que la represa de Aguada Blanca se encuentra al 50% de su capacidad, se reducirá el caudal del Chile a 34 metros cúbicos por segundo, informó Autodema. Una ciclista resultó herida tras ser impactada por un taxi en la esquina de la calle Jerusalén con San José. El Ministerio de Salud implementó más camas de cuidados intensivos en Lima y trasladó ventiladores mecánicos a otras regiones, informó la titular del sector, Pilar Macetti. La ministra de Vivienda, Solange Fernández Huanqui, llegó esta mañana a Arequipa y se dirige a Vítor. Luego visitará las zonas de Pozo Negro, en Pocarpata y San Lázaro del Cercado. En la tarde, la ministra Fernández se reunirá con los congresistas por Arequipa, alcaldes y el gobernador en Mercáceres, Ica. Comerciantes del mercado metropolitano realizaron un plantón en contra del cierre de la avenida Villurrázaga en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. En las últimas 24 horas se registraron 334 casos confirmados de COVID-19 en Arequipa, informó la Gerencia Regional de Salud. Nelson Ávila Huanca fue intervenido en el terminal terrestre cuando transportaba 20 kilos de cocaína dentro de una mochila y un maletín. RPP, La Voz del Perú. Titulares de RPP. Vacielo presenta temperaturas.